Welcome to Anison USA, sean bienvenidos a AniSON USA Reseñas. Hoy hablaremos de Marvel's Spider-Man 2, que tras 5 años de desarrollo después de la salida de Marvel's Spider-Man en 2018 les contaremos todo lo nuevo que trae esta secuela como su gameplay, e historia y algunos nuevos detalles. Acompáñenos! Boom! Alerta de spoiler! <laughs> Esta reseña cuenta con pequeños spoilers de Marvel's Spider-Man 2. Gameplay. En esta nueva entrega podremos elegir a qué Spider-Man utilizar en el mundo abierto de forma casi instantánea y en la historia como se nos pida. En el, en el mundo abierto hay misiones exclusivas para Miles, otras para Peter y algunas que se podrán realizar con cualquiera de los dos Spider-Man. Al hacer algunos crímenes, nos podremos encontrar con el otro Spider-Man peleando o se nos puede unir en media batalla. Y también para la facción de la Flama, se nos podrá unir Graith, otro personaje secundario, que nos ayudará al momento de pelear. El progreso está basado en niveles y contamos con tres árboles de habilidades. Uno para Peter, otro para Miles y el último que es para ambos. Tenemos un aproximado de 65 trajes para desbloquear entre los dos Spider-Man. Estos trajes, a excepción de los que tienen licencia de películas, podremos cambiar su diseño a un total de tres variantes por traje, la base y otras tres extras. Historia. Craven el Cazador ha llegado a Nueva York para su última cacería, y tras seis meses y después de haber eliminado a Scorpion, Electro, Vulture, Shocker se encuentra con el simbionte en manos de Peter Parker Spider-Man y al encontrar tal reto, lo enfrenta esperando por fin darle fin a su vida de forma digna. Peter, a pesar de tener un fuerte deseo de mantener el simbionte, este lo empieza a controlar y dañar su comportamiento con sus seres queridos, así que Miles se encargará de ayudar a su amigo para detener a Craven y al simbionte en manos de otro huésped. Lo bueno, este juego mejora mucho las visuales y las mecánicas en comparación a la primera entrega, ya que ahora tendremos una mejor velocidad para desplazarnos y también las misiones secundarias son mucho mejores, ya que se vuelven un poco más personales para los dos Spider-Man y tienen detalles interesantes, ya que con Peter podremos hacer las misiones de la Flama, las cuales ayudaremos a Yuri Watanabe, Great, a desentrañar y a eliminar esta nueva secta, y con Maes tendremos las misiones de misterio, que son pruebas a contrarreloj, desafíos como los anteriores juegos, donde al final nos enfrentaremos al villano. También tenemos una misión donde tendremos que recolectar fragmentos de la mente de Flint Marco, el hombre de arena, para así reconstruir su mente y que esté más tranquilo el personaje. Algo como una redención del personaje. Algo a destacar. También son los trajes. Son muchos. Lo que significa que hay tanto trajes de todas las películas de Spider-Man como de cómics como trajes originales de Insomniac Games. La variedad es bastante interesante y ahora que cada traje puede tener variantes de colores, puedes generar combinaciones con Miles Morales como nunca las habíamos visto antes. Lo malo. Hay detalles que no terminan de encantar. Ya que al final de la historia, y sin hacer mucho spoiler, hay un traje que Miles tiene que re realmente no hay una justificación para que esté ahí. Eh, simplemente algo no se siente bien, como que la complejidad de su diseño no te crees que lo haya hecho en medio de una crisis. También otras cosas que creo que no gustan mucho es que las misiones de de la fundación Emily May, se llegan a volver muy repetitivas y son pocas, lo cual hace que pronto se sientan bastante pesadas. Eh, aunque sí hay misiones secundarias que son interesantes, hay algunas que luego luego se vuelven muy repetitivas y cansadas, que las terminas haciendo nada más para obtener los trofeos que eh, están aunados a estos. Marvel's Spider-Man 2, aunque presenta una narrativa muy similar a la del primer juego, también es una muy buena historia. Las cuestiones de gameplay sorprendieron bastante, al igual que las aplicaciones del DualSense, como los gatillos adaptativos y la vibración áptica. Están bastante bien implementados. El uso de los dos Spider-Man es muy cómodo, aunque en similares en gameplay. La verdad es que es muy divertido controlar a cada uno en diferentes momentos. Las misiones secundarias pudieron mejorar, sí, pero no dejan de ser bastante interesantes. Y es por todo esto que en Anison USA le damos a Marvel's Spider-Man una calificación de 9-5. Espero que hayan disfrutado de esta review. Nos vemos la próxima semana. Adiós.